La señora Basilia Huizar, madre de Michel Castro, joven desaparecido desde el pasado mes, acusa maltrato y falta de agilidad en la investigación de la desaparición de su hijo por parte de los elementos de la Fiscalía de Jalisco. Para eso yo vi un terreno que había puerta para el departamento. Y mi hijo se quería meter. Le dije, no, hijo, no podemos, porque no podemos meternos en problemas. Vengo y le digo al Ministerio Público, hay un terreno y se ve un hoyo. ¿Puede estar ahí tapado? No, señora. Imagínense, si el dueño no viene y no hace nada, ellos no sirven para nada. Son unos ineptos. El fiscal debe tener su gente preparada. Que los manden a las academias. Entonces, ¿para qué están de policías? Por eso todas las mamás ya ni confían en ellos. Ellas tienen que salir a buscar a sus hijos. ¿Por qué? Porque nadie se queja. Las mamás somos una mensa. Dejamos que la policía haga, pero no sirven para nada. Y el fiscal, todo bien. Hasta López Obrador, todo bien. Todos los hijos desaparecidos. Y a pesar de que se encontró un cuerpo en un terreno aledaño a donde vivía el joven, la gente de la fiscalía aún no le había dado acceso al cuerpo hasta el mediodía de ayer. No, es hora que todavía no me han hablado, sino que ha sido por una señora buena que me habló y me dijo que habían encontrado el cuerpo. No es hora que me han hablado. Y todavía ahorita vengo y bien tres cosas. Bien tres cosas los que nos atendieron. Y yo digo que no, eso no es justo. Pasa lo que pasa porque nosotros dejamos. Porque nosotros las madres somos muchas. Debemos de juntarnos y buscar a nuestros hijos. Pero desgraciadamente por muchas veces no tenemos los medios. Señora, para movernos. No le han confirmado si es su hijo. No, que todavía no, oiga. Que todavía no. ¿Qué es lo que están esperando para...? Pues no sé, oiga, no está el muchacho que me atendía, no está, está otro. Que muy de más me atendió. Michel Castro es un joven originario de Tepic, Nayarit, que vivía en Puerto Vallarta desde hace unos años y que desapareció después de acudir a la Marcha del Orgullo Gay en esta ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.